Hola, hoy he preparado unas alitas de pollo en freidora de aire. Han quedado súper crujientes y muy sabrosas. Así que si queréis saber cómo las he preparado, aquí os dejo la receta. Bueno, pues yo tengo por aquí 3 cuartos de kilo de alitas de pollo. Estoy utilizando unas especias que no tienen sal. Llevan muchísimas cosas. Me parece que llevan 21 especias, no sé. Pero llevan ajo, cebolla, piel de naranja, mostaza y la verdad es que le da un sabor muy bueno a la carne. También estoy utilizando una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce o paprika, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, que aquí no lo enseño, pero bueno, la vamos a necesitar también, y una cucharadita para que queden las alitas aún más crujientes de polvos de hornear. Vamos a empezar secando bien las alitas con un papel de cocina por los dos lados, para que no tengan nada de humedad. A continuación las colocamos en un bol y le vamos a agregar todas las especias y el aceite de oliva. Mezclamos todo bien, que queden bien impregnadas las alitas y las vamos a dejar reposando durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, encendemos la freidora de aire. La opción de hornear. La temperatura 190 grados. La mía está en Fahrenheit, por eso son 375. Y el tiempo durante 15 minutos. Y colocamos las alitas en el cesto de la freidora, pero que no se toquen entre sí, para que el aire pueda correr entre ellas. Y si es necesario, hacemos otra tanda. Y les agregamos también un poquito de aceite en spray. A mitad del tiempo les damos la vuelta y seguimos cocinándolas. Una vez han pasado los 15 minutos a modo hornear, les vamos a dar la vuelta otra vez y las vamos a poner durante 5 minutos a modo freír y la temperatura a 200 grados. Y otra vez no hagáis caso aquí porque la mía está en Fahrenheit y está a 400. Cuando nos lo indique la freidora, les damos otra vez la vuelta y ya cuando termine el tiempo, las sacamos y ya estarán listas. Y si nos han quedado más alitas, volvemos a hacer otra tanda.
Y mirad, yo voy a utilizar una salsa hoy que es de yogur, menta y ajo, que aunque parezca una mezcla explosiva, está buenísima. Vosotros podéis utilizar la salsa que queráis o si las queréis tomar sin salsa, pues sin salsa. Bueno, pues aquí tenéis mi receta de alitas de pollo, que han quedado súper crujientes. Recordad que los polvos de hornear ayudan a que queden más crujientes. Así que espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.